Muy buenos días, señores. Buenos días, chicos. Buenos días. Muy buenos días. Tenga la habilidad de ok, buenos días. Esperemos un ratito que se conecten los demás compañeros. Habemos 10, 12. Para poder comenzar a trabajar. Buenos días con todos. Muy buenos días. Ok, listo chicos, comencemos a trabajar. Ya vemos 14. Alguien que me recuerde el tema anterior de la clase que vimos. Producto de formas. Producto de la forma X más A, X menos A. Okay. Y la otra era producto de la forma X más A por X más B. ¿No? Esos eran los dos productos. Con respecto a esos tipos de ejercicios, ¿algún problema hasta ahorita? No. Sí lo hay. Yo, profe. Dígame, dígame. Profe, yo tengo. Mire, es que en la tarea, no, este no será que, o sea, ha puesto sí, tres preguntas. Sí. Sí, ya estuve revisando los literales. Y sí me di cuenta de ese pequeño error en la pregunta 2. Era los ejercicios que están en la 3 y los que están en la los ejercicios que están en la pregunta 2 para la pregunta 3, se me equivoqué todo eso. Sí estuve revisando ese archivo. Pero yo, profe, yo nomás le puse, o sea, en la segunda le puse la forma que es X más A, o sea, la de la 3. Ok, está bien, no se preocupe, está bien, gracias por corregirme en ese aspecto. No se preocupe. Preguntas. Recuerde que todo ejercicio que tenga variables y sea producto, usted lo puede trabajar como si fuera multiplicación de expresiones algebraicas. Ubicar uno debajo de otro y comenzar a trabajar y aplicar la metodología de multiplicación. No es complicado. Ok. Burgos, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Te veo feliz en la vida, Burgos. Yeshua. Entonces, hoy día vamos a trabajar caso de factorización, vamos a trabajar los factor común. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a compartir la pantalla ya completa para la pizarra. Y me dice factorización. Factor común. ¿Qué se le viene a la mente a ustedes que es un factor común? Que van a tener algo en común. Van a tener algo en común, algo repetitivo, ¿no? Algo que se repita, algo con el mismo valor, la misma variable. O van a tener la misma variable con exponente de forma ascendente o descendente. Igual ocurrirá con los coeficientes numéricos, ¿no? ¿Okay? Entonces vamos a escribir las propiedades. Factor común. Consiste
consiste en encontrar, consiste en coma, encontrar los factores comunes consiste en buscar los factores comunes si los términos tienen coeficientes numéricos se los simplifica y se selecciona el número que se repita en cada decomposición. Consiste en encontrar los factores comunes, si los términos tienen coeficientes numéricos, se los simplifica y se selecciona el número que se repita en cada descomposición. Profe, dice que también se coge el que posea menor exponente. Pero ese con respecto a la variable, vamos despacio nomás, ya vamos a llegar allá. Okay. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a trabajar primero con los coeficientes numéricos. Hagamos de cuenta que yo le propongo a usted 75 x al cuadrado menos 50x. Okay. Solamente vamos a trabajar con los coeficientes numéricos. Ahí sí ya podemos trabajar, tenemos espacio suficiente. Vamos a coger cada coeficiente numérico y lo vamos a simplificar. ¿Okay? 75. ¿Qué le podemos extraer? La quinta, ¿no? La quinta de 75. 15. La, termina en 5, 4 le extraigo la quinta y me queda 3. Y la tercera de 3, 1. Veamos el otro número, el otro valor del coeficiente, numérico. Es 50. Ok. ¿Le puedes creer qué cosa? La quinta. Me queda 25. Puedes creerle la quinta. 5. Okay.
así nomás. La quinta 10 y la quinta de 10 2 y la mitad de 2, bueno, ahí sí estamos bien. Ok. ¿Qué me dice el pequeño texto que acabamos de hacer? Vamos a seleccionar aquel número que se repita la cantidad de veces en cada descomposición. En la primera descomposición tengo 2, 5. Ajá. En la segunda descomposición también tengo 2, 5. Entonces quiere decir que el número que yo voy a seleccionar es 5 elevado al cuadrado. Okay. Ese es mi factor común con respecto a los coeficientes. ¿Qué más me dice con respecto al ejercicio que me acabó de decir la señorita Allison? Con respecto a la variable. Que siempre va a poseer menores la variable que la variable. Sí, eso. Entonces, la variable de menor exponente en este caso, ¿cuál sería? X elevado a la primera. Igual, esto es igual a 25x. Ese sería mi factor común. Okay. Factor común 25x. Ahora sí. Digo, 25x dividido, 75x al cuadrado, dividido para 25x, ¿cuánto me va a quedar? Recuerda que el factor común que extraemos pasa a dividir a cada término. 3. ¿Qué es? 3. X. 3x. ¿Qué más? Dos X. A ver, ¿y dos X por qué? Pues recuerde, cada término va a ser dividido por el factor común. Menos 50X dividido para 25X. Así le queda, ¿no? Si usted va a trabajar de esa forma. 75x al cuadrado dividido para 25x me queda 3x menos, yo veo que la segunda división tengo 50x para 25x, entonces ¿cuánto me va a quedar? 2 menos 2. Nada, me equivoqué. Y esa sería mi respuesta. Profesor, yo tengo una duda. Dígame. Es que yo ya lo había realizado y entonces yo, no sé, dígame si estoy mal. O sea, ¿hay bastantes maneras de hacer ese ejercicio? Claro, hay bastantes maneras. Porque hay es bastante... que a mí me salió 5x, paréntesis, 15x, menos 10. A ver, dígame la respuesta, ya lo vamos a hacer a tirar. A ver. 5x entre paréntesis, ¿cuánto le quedó? 15x menos 10. Menos 10. Pero si tú observas el paréntesis, solo el paréntesis, lo que está dentro de ahí, todavía hay múltiplo de 5, ¿no? O lo puede dividir para 5. ¿Sí o no? Porque tú tienes 15, lo descompones, puedes crear quinta, te queda 3, tercera 1. Descompones el segundo coeficiente, tiene 10, ¿qué le puedes traer a 10? La quinta, y te queda 2. ¿Cuál es el número que se repite en la 2 descomposición? El 5. El 5. Entonces, otra vez, si tú vas a hacer este procedimiento, tienes que realizar otro factor común
y multiplicar aquel coeficiente numérico que se repita en las dos descomposiciones o en las tres descomposiciones que hay, depende de la cantidad de términos que te ponga el ejercicio. Y tienes que multiplicar el factor común. ¿Y cuánto realmente te va a quedar? 25x. ¿Cuánto te va a quedar aquí en el paréntesis? 3x. Y la respuesta te va a quedar menos 2. Por eso le digo, primero hagan las descomposiciones por cada coeficiente numérico. Revisa cuál es el número que se repite. Y el número que se repite tiene que estar igual cantidad de repeticiones en cada descomposición. ¿Okay? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas, chicos? ¿No? Vamos a plantear un ejercicio. Vamos a ver cómo ustedes lo hacen. 32. A la tercera. Menos 80x al cuadrado. Okay. Veamos cómo hacen ese ejercicio con dos términos. Profe, ya lo hice. Ok, vamos a ver, espera un ratito ya para que todo esté igual. A ver, ¿quién más tiene la respuesta aparte de Alex? Vamos a ver. Primero hacemos la descomposición. Seleccionamos 32, ya podemos integrar la mitad 16, la mitad de 16, 8, la mitad de 8, 4, la mitad de 4, 2, la mitad de 2, 1. Llevamos la descomposición del 80. 80 me dice, la mitad de 80, 40, la mitad de 40, 20, la mitad de 20, 10, la mitad de 10, 5, quinta hora, quedamos. En la primera descomposición, tengo 5 2 años. Pero, en la segunda descomposición, tengo 1, 2, 3, 4 2, nada más, solo 4 2. Entonces, quiere decir que aquel número, el factor común va a ser 2 elevado a la cuarta. ¿Okay? Y la variable que lo va a acompañar es la de menor exponente. En este caso sería ¿cuál? x al cuadrado. X al cuadrado. Entonces, resuelvo la potencia y me va a quedar 2 elevado a la cuarta sería...
16x elevado a la cuarta, al cuadrado. 16x al cuadrado sería el factor común. Okay. Una vez que he identificado el factor común, puedo trabajar mi ejercicio. 16x al cuadrado, abro paréntesis, y digo 32x al cubo sobre 16x al cuadrado menos 80x al cuadrado sobre 16x al cuadrado. Okay. Trabajamos con la primera fracción. 2x menos 5. 2x. Menos 5. 2x. Primero hago la división. 32 dividido por 16, 2. Tengo cociente de bases iguales con exponentes diferentes. Aplico la propiedad de la potencia. Y me dice, escribo la misma base y el resto sus exponentes. Me queda x. Menos 80 dividido para 16. 5. X al cuadrado. Sobre X al cuadrado, solamente las elimino porque tienen igual exponente. Cierro mi paréntesis. Y esa sería mi respuesta. Okay. Si le ha salido esa respuesta, señorita Allenson. Sí, profe. Ok, listo. Profe. Dígame. Yo la hice utilizando el 4, o sea, dividiendo 32 para 4 y 80 para 4. Así me sale más fácil. Pero lo que pasa es que si tú observas, vamos a trabajarlo otra vez, estás haciendo el mismo proceso que hizo anteriormente Allenson. Dime tu respuesta, señorita. Paren. No, o sea, sí me sale la misma respuesta, solamente que en vez de 2 a la cuarta, yo puse 4 al cuadrado. 4 elevado al cuadrado. Ok, está bien, no se preocupe. Pero recuerde que cuando uno trabaja descomposición, ya le digo esto para que cuando vaya a trabajar ejercicio de funciones, trigonometría o todo lo demás, uno lo trabaja descomposición a la mínima expresión. No lo trabaje de buena cantidad que pueda obtener el mismo resultado. ¿Okay? Porque a la larga eso le va a afectar. No lo trabaje de esa forma. Ya sé que es un poquito tedioso, pero trabájelo por proceso. No quiere trabajar la cámara ahí. Ya hay que darle de tierna sepultura, mamá. ¿Ok? Déjame buscar su libro de primero de bachillerato. Yo les propongo el ejercicio. 3x a la quinta. A 2x al cubo. Ay, Dios mío. A 2x al cubo. Menos x al cuadrado. Menos x al cuadrado. Factor común. Coeficiente numérico. No hay. ¿Por qué? Porque tengo 3, 2, 1. ¿Sí o no?
Entonces, mi factor común, ¿cuál sería? X al cuadrado. X al cuadrado. Okay. La respuesta. Tres x al cubo más dos x menos nada. Ahí no más. Si yo te dijera 3/3, ¿cuánto te va a quedar? Uno. Entonces, si yo tengo x al cuadrado sobre x al cuadrado, ¿cuánto te va a quedar? 1 menos 1. Menos 1. O sea, menos 1. Ok. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? No es complicado el ejercicio. 6x al cubo menos 4x cuadrado. Ya tiene que estar hecho mentalmente, ¿no? ¿Cuál es el factor común? 2x al cuadrado. Ok, 2x al cuadrado. ¿Y respuesta entonces? 2x al cuadrado, abro paréntesis. Menos 3x menos 2. 3x menos 2. Ok. Paso. Hacían el último ejercicio para que usted lo haga. Tengo x al cubo menos 9x al cuadrado más 7x. ¿Cuál sería el factor común ahí? X. Solamente x. Ok. Entonces, mi factor común, abro paréntesis, y dentro del paréntesis, ¿qué me va a quedar? X al cuadrado menos 9x más 7. Ok. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Pregunten. No hay preguntas. Está fácil, ¿no? Ok. No hay problema. Hacemos un último ejercicio. Yo le planteo a usted 6x a la cuarta menos 8x al cubo más 16x al cuadrado menos x. ¿Cuál es el factor común? 2x. A ver. Pero revise los coeficientes numéricos. ¿Qué tiene? El primero es 6, el segundo es 8, el tercero es 16,
Pero el cuarto, ¿qué coeficiente numérico tiene aquí delante de la x? 1. Y si yo tengo un coeficiente numérico que no lo puedo simplificar, no voy a obtener ninguna descomposición. Quiere decir que los otros coeficientes no los puedo simplificar. Entonces, realmente, ¿cuál es el factor común dentro de todo ese conjunto de términos? ¿Ande? X. Solo X. Factor común es igual a X. Mi factor común, abro paréntesis, ¿qué me va a quedar dentro de él? 6x al cubo. 6x al cubo menos 8x al cuadrado menos 10, más 16x menos 1. Menos 1. Ok. Ya está. Me quedaría de esa forma, ¿no? Me quedaría de su cuenta. Usted cuando tenga los datos del ejercicio, lo primero que usted tiene que observar es si todos los números se los puede descomponer. ¿Okay? Muchas veces se puede descomponer, muchas veces no se lo puede descomponer. ¿Okay? Tiene que observar bien. Preguntas. Hasta ahí. Pregunten, chicos. Si tienen alguna duda. Yo, o sea que si no hay un número que se pueda descomponer, ese será el factor común. Mira, por ejemplo, aquí en este ejercicio hay tres términos o tres coeficientes numéricos que sí se lo puede descomponer, se le puede crear mitad. Pero resulta que el último término no tiene coeficiente numérico. ¿Qué número tiene? Un número impar. 1. La unidad. ¿Puedes descomponer el 1? No. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido 5? Hagamos de cuenta el ejercicio. 5x. ¿Puedes traerle la mitad a ese número? No. No. Será lo mismo. A lo otro número, a los otros números sí le puedes traer mitad. Date cuenta que son pares. Pero si te choca con un número impar dentro de tu dato, quiere decir que ya no vas a hacer ninguna simplificación con respecto a los coeficientes numéricos. Simplemente vas a seleccionar la variable o las letras que tenga menor exponente. ¿Okay? O tengan algo en común. Despejada la duda, niño Vargas. Ok. ¿Preguntas hasta ahí, señores? ¿No hay preguntas? Si no hay preguntas, estamos por terminada la clase porque ya me estoy pasando con 5 minutos. Y el señor Burgo está que mastique y mastica. Toda la hora se ha pasado comiendo. Ok, listo chicos. Si no hay preguntas, estamos por finalizada la clase. Ah, con respecto al tema de ayer que me estaban diciendo los chicos. Aquel que se quiera agregar a la clase de refuerzo académico lo puede hacer. Hay un grupo que está conformado por el cadete Steven Holguín Alvarado. Pídale de favor que lo ingrese al grupo. Y cuando usted sienta necesidad de que no entienda algún ejercicio o alguna clase, usted me escribe por interno en el grupo y armamos una pequeña conferencia para volverle a explicar el tema. No sienta vergüenza. Pida ayuda. Yo no soy la persona que se niega a brindar la ayuda a cualquier persona. A mí me gusta ayudar en todos los aspectos. Pero siempre y cuando usted lo pida de por buena manera. ¿Okay? Nosotros estamos para servir. Ok, listo chicos. Si no hay preguntas, damos por finalizada ahora sí la reunión. Tenga un excelente día, un excelente fin de semana. Cuídense bien, pórtense bien, haga la tarea, es para el día lunes. Hasta luego. Chao, profe.